A ver quiénes se conectan. Les traigo hoy un super tip, pero necesito ver quiénes se van a conectar. Hola, buenas tardes. Les hablo su amiga Gabriela Nax. Aquí una vez más, siempre conectándome a esta hora porque es la hora más perfecta cuando ya todo el mundo terminó de ejercitarse con sus instructores favoritos y tienen un poquito más de tiempo para escuchar algunos consejitos. Bueno, ya que se conectaron unas 7 personas, ok, les voy a decir algo muy importante. Me han venido preguntando a muchas chicas preocupadas, al igual que yo, en esta cuarentena, cómo hacer para que nuestro cabello no se vea con las raíces. Bueno, como sabrán, especialmente nosotros las que no somos rubias naturales, que tenemos que ir a la peluquera, no podemos hacerlo porque desgraciadamente pues todas las peluquerías están cerradas debido a esta pandemia del coronavirus y la cuarentena, pues muchos establecimientos están cerrados. Bueno, yo les voy a dar un tip que a mí en lo personal me resulta súper económico y perfecto y me evita ir tres o cuatro veces a la peluquera en todo el año. Yo nada más me pinto el pelo una vez al año, que es por lo general, ya sea en mayo para mi cumpleaños o en diciembre, dependiendo. Por lo general lo hago en diciembre porque me gusta empezar el año nuevo con el pelo ya más, más parejito, más que todo. Pero pues en el transcurso del año, cada 3 meses, pues nos crece la raíz, ¿verdad? Y algunas veces se ve bien negra. Entonces, para ahorita, en las que pues no tenemos las peluquerías abiertas, se nos ve más oscuras que por lo regular. Entonces, yo les voy a dar este consejo que se me hace muy fácil y muy barato y lo hago por 3 días seguidos. So, van a ir a Walmart, Rite Aid, cualquier farmacia y van a comprar esto. Van a comprar este. Yo lo vengo usando por años. Se llama Sun In. Espero que lo puedan ver bien. La muñequita a veces viene en diferentes fotos, no es necesariamente la misma. Pero mientras diga esto, Sun In, les va a ayudar mucho, especialmente para las que tenemos el pelo pintado súper claro como yo. Para que las raíces se les vayan aclarando poquito a poquito. Miren, ayer estaban re negras. Antes de ayer, porque llevo, este es el segundo día que lo vengo usando. Les digo, yo lo uso por 3 días para que se me empareje. Y lo bueno de esto es que te aclara el pelo dependiendo del color de tu piel. ¿Cómo lo hace? I don't know. So, tienen que leer las instrucciones. Lo único, es muy fácil. Lo único que hacen es, pues ahorita yo ya me peiné. Y por lo general me lo echo después de que me baño. Se supone que debe ser 3 horas. Después lo puedes hacer exponiéndote al sol, porque esto cambia dependiendo de la exposición del sol. Y así te vas a la playa, lo puedes usar. O puedes usar tu secadora, que es lo que yo hago. Yo lo que hago es, espérenme. So, me aplico esto en todo el pelo. Vamos a echármelo encima nada más para que vean. En todo, lo van abriendo, lo peinan, van peinando su pelo, lo van abriendo y se lo van echando porque es un spray. Uno le tiene que durar para 2 echadas, a veces hasta 3, dependiendo qué tan largo tengas el pelo. So, te vas echando en todo el pelo así. Y una vez que ya lo tengas con todas las raíces mojadas, porque tienen que estar mojadas con esto. Una vez que tengas las raíces mojadas, vas a agarrar, para mí lo más práctico es la secadora. Vas a agarrar tu secadora y te vas a secar todo el pelo. Te lo tienes que dejar súper seco. Súper, súper seco, de que te bañas hasta tu siguiente bañada. Cosa que así, a medida que pasan las horas, va reaccionando más el decoloramiento. No sé si podrán ver, ya no está negro, ahora está como castaño. Y lo que hace, y como se mira, es, ya ven ese tinte que se llama ombre, así se les va a ver el pelo. Como de claro abajito. So, se lo van a echar atrás, en todos lados, bien, se lo esparcen bien bonito y con la ayuda de su secadora se lo van a dejar bien sequito para que se pueda, ay, perdónenme, que ando con unas alergias que me están matando, déjenme, encuentro mi, ay, ¿dónde dejé mi, dónde lo habré dejado? Bueno, ok, seguimos, entonces, les digo, se echan todo ay, hasta guardé la cosa esta. Se lo echan en todo su pelo. Lo vuelvo a poner ahí para que lo miren. Yo lo compro por lo general en Walmart. Por lo general ahí lo tienen.
Si no, en la Rite Aid también lo encuentran, que son los dos sitios que más seguro que los van a encontrar. En México, Perú, Ecuador, la verdad no sabría si los tienen o no, así que tendrían que averiguarlo por internet, online, en línea, búsquenlo, se llama Sun In. No sé si en línea los podrán encontrar y se los podrán mandar. Para mí me ha sido muy práctico desde que pues me aclaro el pelo, me lo hago rubio. Desde que me uso el pelo rubio, uso esto para no maltratarme el pelo con tanto tinte, porque ya ven que el tinte lo malogra, te lo hace, a veces hasta se te cae el pelo de tanto tinte. Cambio, este como es un producto que se usa para exposiciones al sol, como cuando vas a la playa, es más que todo para aclarar tu pelo, entonces no te va a maltratar tanto el pelo como un tinte regular. So, como les digo, yo lo encuentro en Rite Aid o Walmart, por lo general más en Walmart. Cuando no lo encuentro en Walmart es que voy a la Rite Aid, que es una farmacia para los que no están en Estados Unidos. Para todos los que no viven en Estados Unidos, búsquenlo online, se llama Sun In y es un spray como en Perú dicen laca, si ¿sí saben lo que es la laca o el hair spray, lo que se usa para, tiene la misma contextura, esos que se usan para armarse el pelo. So, eso es lo que yo vengo usando para aclararme el pelo. Como les digo, miren la diferencia. Estaba re negro, negro, negro. Ahora ya no. Yo lo uso por 3 días seguidos. No sé cómo será en cada persona, pero en lo personal, cada 3 días. So, déjenmelo. Ah. Ok, y lo otro por lo que me quería conectar es porque ayer me llegaron muchos mensajes de muchas de mis seguidoras preguntándome qué hacer para que no les duelan las rodillas. Ya ven que como hacemos ejercicios de alto impacto, saltamos, por lo general nuestras rodillas y nuestros talones sufren mucho. Entonces yo le estaba comentando que a mí, bueno, mi esposo siempre ha tomado la glucosamina, pero a mí esta me la enviaron de una compañía que se llama Eternal. Ya la vengo usando, ya voy a hacer creo ya próxima una semana. Me ha salido muy buena, pero para los que viven en otros países que no es Estados Unidos o maybe sí la hay, la compañía se llama Eternal, igual la pueden encontrar en cualquier farmacia. Se llama glucosamina o glucosamine en inglés y sirve para tus coyunturas, tus elasticidad en tus músculos, en tus ligamentos y todo lo que es relacionado a lo que son los bailes de alto impacto que hacemos todos nosotros, ya sea personal training, ya sea zumba, ya sea strong, ya sea cualquier tipo de ejercicios de alto impacto. Solamente para eso era lo que me quería contactar para las chicas que me estuvieron preguntando por las pastillas de para tomar para sus ligamentos. Esta vez me tocaron cápsulas, pero también hay otras que mi esposo las toma, no sé dónde las habrá dejado él. A ver si veo aquí en su cajón. No las encuentro. No. Pues no, no, no las encuentro. No las encuentro, la verdad. No sé dónde las habrá dejado este hombre. No, no las encuentro, pero las mías son estas. Esto es lo que yo vengo tomando. Y esto es para el pelo. Eran para las dos cositas que me quería contactar porque me llegaron ayer, como les repito, muchos mensajes de parte de mis amigas, seguidoras, preguntándome qué hacer para su pelo. Por favor, no usen, ¿cómo se llama? Hydrocort. Ya hasta se me perdió. La tenía aquí en la mano para decirles. Agua oxigenada, no usen. No usen esto para su pelo, eso les va a quemar. He visto a varias gente en TikTok que anda haciendo retos con esto para aclararse el pelo, pero no. Esto es más, este les va a salir más barato que esto, porque esto veo que la gente lo mezcla con otras cosas más para poderse aclarar el pelo. No lo usen, esto es solamente para curarse, no es para. No es para usarse para el pelo, es para el tratamiento de cortes pequeños y abrasiones. O por favor, no lo usen para pintarse el pelo. Usen esto, les va a salir más barato, mucho más barato. A mí creo que me costó 3.50 o $4, no me acuerdo muy bien, pero les va a salir más barato que ponerse agua oxigenada en la cabeza, que les va a quemar el cráneo y encima les va a malograr su pelo. O no usen agua oxigenada.
Este, como les repito, es barato. Lo encuentran en Walmart. Para las que no tienen Walmart, en cualquier farmacia. No sé en los otros países con qué nombre lo encontrarán. Maybe en español. Solo adentro, me supongo. Y vienen diferentes sabores. Claro que no sé por qué le pondrán los sabores. Maybe porque como cuando te lo echas huele medio fuertecito. El original sí huele fuerte. Entonces yo siempre agarro con el olor a limón. Olor a limón, cosa que así no me da alergia. Y cuando lo usen, por favor, cúbranse los ojos, cúbranse la nariz, porque es un producto fuerte. Es bueno para el pelo, pero no para la piel. O sea, que tengan mucho, mucho cuidado. Solamente me quería conectar para avisarles esto. Y pues nos vemos al ratito a las 6 de la tarde en nuestra rutina de ejercicios todos los días de lunes a viernes. Por ahorita, por horario de la cuarentena, es que estamos haciendo a las 6 de la tarde porque pues es la hora que creemos para nosotros perfecta para llevarles a ustedes nuestros ejercicios. Pero ya acabando todo esto, volvemos a nuestro horario regular de las 5 de la tarde en nuestro favorito estudio de Laura Romero, Zumba Lovers. So, ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook. Donde pasamos todos los ejercicios. Facebook, Instagram, YouTube y ahora en TikTok. Y quiero agradecerles de corazón a toda la gente que está aquí, que me sigue en YouTube. Ya pasamos los 206 mil personas que nos siguen en YouTube. So, muchas gracias, besitos para ustedes, gracias por ser nuestros seguidores fieles, gracias también a toda la gente de mi página oficial, Gabriela Nack, ya pasamos los 17 mil en mi página oficial, esta es mi página personal, por lo general no voy a pasar los videos en mis páginas personales porque veo que Facebook, a la gente que lo hace en páginas personales, le pone más rencillas que cuando lo haces en una página pública. ¿Por qué? No lo sé. No, ahí sí no tendría la respuesta. So, por eso es que prefiero hacer todos mis en vivos en cuanto a mi rutinas de cardio en mi página oficial Gabriela Nax. So, les invito a que la vean, que la busquen. Se llama Gabriela Nax Oficial y aquí en las páginas de Facebook. Muchas gracias por su atención. Espero a todas las chicas que me estuvieron preguntando responder sus inquietudes con respecto a lo del pelo y con respecto a nuestras rodillas, nuestros ligamentos y nuestros tobillos. Un besito para ustedes. Que tengan buenas tardes y nos vemos a las 6. Cuídense.